mucha emoción, me llegó anoche la notificación para vacunarme y bueno, esperando mucho este día, mucho este día, la verdad que creo que todos los docentes estamos esperando, a todos los argentinos, todo el mundo está esperando la vacuna tan ansiada. Esta es la cola de docentes que están esperando esperanzados recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik, AstraZeneca o Covishield, siempre priorizando a los grupos de riesgo. Lo decía Juan Manuel Castelli, la idea es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Las vacunas recibidas a nivel nacional ya son 3 millones, tenemos 3 millones de dosis, de las cuales se han distribuido ya más de 2.900.000 dosis a las 24 jurisdicciones. Hemos alcanzado una aplicación de 1.774.000 dosis en todo el país y lo que pensamos vacunar es a la mayor cantidad de población objetivo en el menor tiempo posible y esto va a depender básicamente de que tengamos dosis para aplicar y que estas sean aplicadas en el menor tiempo posible. La vacunación en el partido de Almirante Brown es prioritaria para docentes de la zona, donde su intendente Mariano Cascallares explica el procedimiento de inoculación. En Almirante Brown se están aplicando las 3 vacunas, aquí se está aplicando particularmente la Sinopharm, ustedes saben que todavía es para menores de 60, por ende se ha enfocado en los docentes aquí en nuestro distrito, pero en otros puntos de nuestro distrito se está vacunando también con la Sputnik, que fue la primera que llegó a fines de diciembre, y también con la vacuna de AstraZeneca, que es la que ha llegado de India y que varios vacunatorios nuestros ya la están utilizando. ¿Crees que me lo tenga?